Well, you turned and done me, you bet I felt it. Tried to push you, but just a heart that I melted. Fear right to the cracks, and now I'm trying to get by. Before the cooldown run out, I'll be giving in my best sets, and nothing's gonna stop me but divine intervention. Reckon it's again my turn to win some more. There and so, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. ¡Qué bonito eso! Bienvenidos, iniciamos ya como todos los jueves, Misioneros 8, 7 minutos. ¡Qué placer, qué bendición! Una vez más, estar con ustedes. Oye, Juan, ese instrumento cada vez suena más bello. Y la voz de María Le también muy linda. Gracias, bienvenidos, Dios, compañeros, gracias. Compañero, que, oye, bienvenido. Me encanta verte. Hola. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y bien, 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 muy bien. Pili, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a recordarles, como todas las noches, obviamente importante, esta labor maravillosa de la misión IOEROS. Y creo que, mira, hoy estuvimos en un evento gigantesco en el cual Teleamiga tenía una exhibición grandísima y alguien me preguntó algo importante. ¿Saben qué me preguntaron? Por favor, recuérdenos muy bien esa bella misión de la misión IOEROS y aquí se la vamos a contar. Bueno, recuerden que la misión IOEROS es un grupo católico que recibe mensajes de Dios hace 17 años y que tenemos una tarea muy importante y es enviarles y mostrarles, decirles esos mensajes de Dios a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que nos ayuden a orar, para que estos mensajes se mitiguen y segundo, para que todos nosotros nos convirtamos y miramos y miremos hacia Dios. Y los invitamos a que entren ya a www.misionioeros.com. Y para hoy, como todos los jueves, una pregunta que creemos que, como me gustó lo que dijiste hace 8 días, que la respondamos, pero también reflexionemos en torno a ella con la familia y el resto de semana. Y Pilar, hola Pili, ¿cómo vas? Bien. Nos cuenta esa pregunta, ¿cómo estás, preciosa? Bueno, pues hola misioneros, les invito a participar en nuestra cuenta @misionio_eros con nuestro hashtag Somos Misioneros. Y la pregunta que tenemos para hoy es, ¿cómo debemos protegernos espiritualmente de las tragedias? Atención, la pregunta, ¿cómo debemos protegernos espiritualmente de las tragedias? No sé, yo creo que podríamos aquí tener una cosa, y Luciana me corrige si me equivoco, no creo que no. Como que tengamos como una base importante para poderla responder todos juntos en Colombia. ¿Cómo sería una base? La primera base para esa pregunta, para tenerla bien sustentada, ¿cuál sería? Ok, podemos decir que Dios permite las tragedias por, bueno, digamos que es porque básicamente Dios quiere que nosotros conozcamos las consecuencias del pecado. Ok. Particularmente de dos pecados. El primero, que es la soberbia, y la desobediencia. La soberbia porque en la soberbia el hombre se hace Dios de sí mismo. ¿Sí? Y quiere imponer su razón y decir que está bien y que está mal. Ok, perfecto. Y la segunda es porque también está la desobediencia, y esa desobediencia, ¿qué es lo que hace? Que el hombre no quiera y niegue y no quiera aceptar esos preceptos de Dios, que hace que nos vayamos en contravía de todo lo que Dios nos ha enseñado. A Dios, ¿qué le tocó hacer? A Dios Padre, enviar a su Hijo, a Jesucristo, a demostrarnos que esos mandamientos eran válidos y que esos mandamientos nos iban a llevar a la verdadera felicidad, a la verdadera libertad, al verdadero amor. Ahora, el segundo punto, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dios permite que pasen todas esas cosas y todas esas tragedias porque Él no quiere que más personas se sigan condenando, ¿me hago entender? Ok, perfecto. Es un contexto perfecto para poder ir entendiendo esa reflexión de esta noche. Hagamos una cosa, vamos una vez más a contarles puntualmente esa pregunta. ¿Cómo es la pregunta de esta noche? ¿Cómo debemos protegernos espiritualmente de las tragedias? Entonces, con base a esto que acabamos de decir, ¿sí?, para responder a la pregunta, es regresando nuevamente a casa, es decir, regresando nuevamente a Dios. Si aceptamos a Dios como nuestro Padre, si aceptamos a Dios como nuestro Creador, si aceptamos esa voluntad santa de Dios en nosotros, ¿qué pasa? El pecado de la soberbia desaparece. Okay. Y si aceptamos y seguimos los mandamientos que Dios nos dio, el pecado de la desobediencia desaparece. Entonces, ¿qué les sugerimos nosotros? Que conozcan a Dios,
que lo saboreen. ¿Cómo claro. se saborea a Dios? Leyendo la Biblia. Okay. Especialmente, y les recomiendo que empecemos con los evangelios. Ok, los evangelios. Rezando el Santo Rosario. Okay. La Virgen María es intercesora de nosotros. Ella nos ayuda muchísimo. Yendo a misa todos los domingos, comulgando. Si no podemos comulgar, podemos ir a confesarnos primero para poder comulgar. O sea, que tenemos que realmente vivir a Dios. Así es. Venga, Mona, para acá. Tenemos una invitada espectacular esta noche. Atención a esto, mira. Nuestra invitada llegó a la actuación, ¿sabe qué? Pues con ayuda de su tío. Es actriz, modelo, presentadora, odontóloga, esteticista y abogada. Hágame el favor. Hoy, mira, atención, en todo se mueve como pez en el agua. Claro. Y aparte, tiene ya, es empresaria también, empresaria. Tiene una empresa justamente artística de representaciones artísticas y también está trabajando para hacer coaching. ¿Quieren saber quién es? Sí. Aquí está. Ahí está, nos acompaña hoy Jenny Vargas. ¡Venga para acá, señorita! Jenny hermosa, qué placer, ¿cómo vas? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Sigue, siéntate. Jenny, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Ha sido lo más grande de mi vida. Mi patria viva, la esperanza de mi soledad. Wow, ¡qué bonito me eso! Me encanta esa canción, me reciben con una de mis canciones favoritas. Me bueno, encanta. Jenny, bienvenida. ¿Y por qué es tu canción favorita? Porque tiene una carga, un sentimiento muy bonito, porque es esperanzadora, porque me encanta la música que tiene todavía nuestras raíces, y Adriana Lucía es una mujer que admiro y que quiero muchísimo, con quien juego fútbol también. Sí, lo sabemos. Y la admiro un montón. ¡Qué bonito eso! Sí, pero atención, mira esto. Entonces, aparte de las cualidades artísticas, abogada, odontóloga, esteticista. Entonces, ¿nos mintió Wikipedia, por Dios? Wikipedia mintió. ¿Sí? Wikipedia mintió totalmente, sí, por mintió. Favor. Es que creo que si entras a Wikipedia, va cambiando muchas cosas. A veces yo entro porque no sé, pues al principio había una cantidad de información que yo decía, saben más de mí que yo misma. Y luego comencé a ver que cambiaban y cambiaban y cambiaban. Bueno, les cuento, sí, así como la realidad, porque aquí en la realidad, la verdad. Y la qué verdad. Bueno que todos los días tengamos la verdad siempre frente en todo lo que hacemos. ¿Cuál es la verdad? Es. Bueno, la verdad es que soy actriz desde muy pequeña, desde los 12 años. Estudié comunicación social. No soy odontóloga, me encantaría, tengo un hermano y con él es suficiente porque él es tremendo odontólogo, vive en Chile. ¿Y los dientes me siento, bellos? Sí, por él tengo los dientes bellos. ¡Aplauso para el hermano! ¡Claro! Y bueno, coincide un poco porque no soy abogada y no necesito ser abogada porque tengo el mejor abogado del mundo, que es mi hermano. Entonces, tengo un hermano abogado, un aplauso para él. ¡Para el hermano! Oye, pues no puede quedar por fuera el tío, porque esa historia es muy bella. ¿Por qué el tío es responsable que Jenny Vargas haya llegado a la actuación? Bueno, mi tío Exedomo Sepúlveda, que tiene un nombre bastante particular, sí, claro. él desde siempre quería dedicarse al arte, pero pues en un pueblo como era Socorro Santander era muy difícil, los papás en esa época eran muy cerrados, y él se viene a Bogotá, comienza a estudiar por sus propios medios en la Universidad Católica, estudia psicología y comienza a estudiar teatro. Entonces él me llevaba los ensayos de teatro, él después me pagó los talleres de actuación. O sea, gracias a él y al apoyo obviamente de toda mi familia, pero principalmente a que él me impulsó, pues hoy en día yo soy actriz. Qué lindo, porque siempre en la vida nos aparecen personas que son básicamente unas bendiciones para nosotros, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, lo que dices ahí de empresaria, sí, sí. Tengo una empresa que se llama 360, que se dedica al mundo del entretenimiento, donde tenemos muchos proyectos de los cuales les hablaré ahorita. Y soy coach, ya terminé, soy coach existencial logoterapéutica. Eso también es verdad. Te encantan las preguntas, ven Jenny Vargas para acá. Ay, Dios.
Quédate ahí quietica porque quiero que mires el monitor allá a ver qué se dice de Jenny Vargas. Ok, veamos. Se dice de mí. Hola Mile, te envío un saludo y muchos besos. Me parece que tú eres una tía muy divertida. Te quiero mucho. Hola Jenny. Hola, hola gente, somos Yamaruk y le mandamos un saludo bien especial a Jenny Vargas, ya que la llevamos aquí en el corazón. Esa mujer es emprendedora, es luchadora, es ejemplo a seguir, es deportista, es coach, es de todo, mejor dicho. Te saludo desde Santiago de Chile. Espero te encuentres bien y que todos tus proyectos fluyan porque te mereces lo mejor. Te amo mucho, tesoro. Gracias por ser mi tesorito. Te amo. Nos vemos pronto. Siempre es un placer trabajar contigo. Eres una mujer amable. Me gusta tu profesionalismo y tú tienes muy buena energía, que es muy importante. Entonces, te deseo muchos éxitos más y nos vemos. Cuídate. Un abrazo. Chao. Hola Mile, un beso y un abrazo enormes. Bueno, algo que admiro profundamente de ti es la capacidad que tienes para darle ánimo a las personas, para ser una muy buena consejera, una muy buena confidente y una persona que siempre está hacia adelante, que es muy positiva. Y bueno, un besito y te quiero mucho. Okay. Un besito muy grande, Jenny, por ser una mujer tan luchadora, tan capaz, por ser una mujer que siempre está haciendo cosas lindas para que los demás se motiven a hacerlas, especialmente yo. Te quiero muchísimo. Tienes una carrera grandísima por delante y sé que la vas a lograr porque tienes un corazón inmensamente grande. Gracias. Así que toda esa energía que nos das de aquí para allá, blessing, bendiciones, Jenny. Eres una hermana y un ser maravilloso. Si yo volviera a nacer, le pediría a Dios que me volviera a dar una hermana como tú. Eres la mejor coach, la mejor actriz, la mejor empresaria y ante todo el mejor ser humano que he conocido. Te amo. Yo soy así. ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Qué bonito eso! Además, sí vimos, creo que fue muy puntual. La quiere muchísimo, pero todo el mundo le envía bendiciones. Creo que ahí está la respuesta. Cuando uno siembra bien, simplemente recoge bien, ¿o no? ¿Quién estaba en esas imágenes? Bueno, mi hermano Julián, que es muy importante, gran parte de mi todo. Como les decía, el abogado. Mi abogado, mi hermano del alma, mi gran amigo, como un padre, mi consejero, el súper bacán, el que me apoya en alguna época, casi mi manager. Entonces es una persona que es de mis personas favoritas. Lo amo entrañablemente. Estaba mi sobrino, que es un niño 1A. No tengo queja de él, un niño supremamente talentoso. Y llegamos hasta Chile, también la mamá llegamos de Chile. A Chile, mi mamá, sí, qué sorpresa tan bonita. Ella es el mejor regalo de la vida. Lo único que me ha inculcado es un amor profundo hacia la familia, hacia mis hermanos, hacia Dios. Una mujer berraca, trabajadora, esforzada, que admiro muchísimo y que cada día quiero más, porque cada día la valoro y yo creo que eso nos pasa a todos, que con el pasar de los años, uno siempre critica a los papás, claro, ¿no? Que sí, muchas cosas, pero con el pasar de los años, al darse cuenta que la vida no es tan fácil, uno se da cuenta que lo que hicieron con uno fue maravillas. Y bueno, estaba mi sobrina también. Yamaruk, ese claro, es un grupo que me encanta Yamaruk, claro. Es el mejor grupo de reggae que hay en Colombia, son un grupo fantástico dirigido por Pipe Guzmán, que es mi socio, que es también el bajista, no estaba ahí, pero él es supremamente talentoso, está con este grupo y yo me gozo todos los conciertos de ellos, me encanta la energía, o sea, ellos paran un velorio donde van, es una energía impresionante. Qué bonito buena eso. Música, buena vibra, también siempre con Dios como su estandarte. Y con esta energía maravillosa de pues que ellos tienen una cultura rasta, pero es Dios siempre diciendo eso. Vamos por lo mejor, que es la buena energía a través del arte. Qué bueno. Yo quiero hacerte una pregunta. Has mencionado a Dios en dos oportunidades. ¿Qué papel ha jugado Dios en tu vida? Absolutamente todo, todo. Yo creo que todo en mi vida funciona por el amor que le tengo a Dios
Yo he venido de una formación católica, siempre. Hace poco hice Emaús, de hecho, estuve, que fue un retiro espiritual muy bonito. Respeto todas las religiones y puedo perfectamente ir donde me inviten porque trato de sacar lo mejor y recoger lo mejor que me conecta con Dios. Y creo que eso es lo más importante. Claro. Creo que ya ha habido demasiada discusión en cuanto a religiones para que nosotros sigamos peleando cuando realmente el que importa es Dios y que es esa relación divina con Él. Y Él mueve todo. Yo creo que sin Él yo no soy absolutamente nada. Sin Él no sentiría el amor por mi carrera, el amor por mi familia. Sin Él no me sentiría plena, a pesar de que los seres queridos se van yendo. Porque si nuestro sentido de vida está también en las personas que están a nuestro alrededor, cuando esas personas se van yendo, cuando las relaciones se terminan o cuando las personas mueren, como en el caso de mi padre que lo perdí hace algunos años, entonces ahí es cuando vienen las grandes depresiones y la gente dice, no, se acabó mi vida. Sí. O se terminó mi relación, se acabó de mi vida y me quiero morir. Pero si tú tienes una conexión con Dios, tienes esa guía que te sostiene en todos los sentidos y en todos los caminos. Vea qué bonito, porque aquí hemos visto ya puntualmente tres cosas. Una cosa que me gustó muchísimo, cada día valoro más a mi mamá. A veces no lo hacemos, importante que lo hagamos. Aquí vamos todos aprendiendo todos los días, son mensajes puntuales. Dios guía mi vida, eso también es fundamental. Y Dios ha hecho que todo lo bueno que le pasa hoy a Jenny Vargas le esté pasando. Y atención, lo que viene va a ser maravilloso. Wow. Claro que sí, claro que sí. Dios está siempre y tiene todo ahí perfecto. ¿Te gustan las preguntas rápidas? Ay, Dios mío, me aterra. ¿No te aterra? ¿Por qué? Porque no las preguntas rápidas, no, y las preguntas rápidas me bloqueo. No, no puedes pensar. Gustó? ¿Sabes qué me gustó? Y dijo, me aterra y miró a la que le va a hacer las preguntas. Claro que sí. Pero ponte de pie, ahora sí. Solo mira a esta mona y rápido, arranquemos. Sin pensar. Sin pensar. Sin pensar, rápido. Lo primero que se te pase por la Dale, cabeza. Dale, pues. Preparada. Dale. ¿Qué quería ser cuando niña? Psicóloga, luego actriz. Ay, ¿tiene que ser solamente una? Actriz. Listo. ¿Qué talento te gustaría tener? Cantar muy bien. Yo también. Ah, no, así no se va. No, dale, dale, dale. ¿Tu miedo más grande? Mi miedo más grande. Cinco, cuatro, tres, dos. Perder a mi familia. Ok. ¿Qué te hace llorar? La melancolía, extrañar. Ok. ¿Qué te hace sonreír? Todo. Todo me hace sonreír. Incluso a veces el dolor también me hace sonreír. Okay. Aprendo de él. ¿Qué te hace enojar? La injusticia. Algo que nunca compartirías. Que nunca compartiría. Un chicle. Mi pareja. Muy bien, buena respuesta. Un sueño cumplido. Ser actriz. Un sueño por cumplir. Varios países que tengo por visitar. ¿Cuáles? Quiero ir a Egipto. Me encantaría visitar... que otros países, este ya lo conozco. Quiero volver a España, quiero volver a París. Ok. ¿Y qué otros países? Y sigamos. ¿Corridas de toros, sí o no? Me gusta el ritual, pero no me gusta la matada del toro. ¿Sí o no? No. Listo. ¿Paz sin condiciones, sí o no? Sin condiciones. ¿Realities de actuación, sí o no? Lo que estás ¿Realities de actuación? No. Muy bien. ¿Actriz o empresaria? ¡Ay! ¡Actriz! Ah, difícil. ¡Actriz! ¡Empresaria! No, 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 no. Ya, actriz. ¿Cine o teatro? ¿Cine o teatro? ¿Cuál? Tengo que elegir. Bueno, teatro. ¿Drama o comedia? Comedia. Ah, esa sí fue rápida. ¿Chat o teléfono? Teléfono. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Arriesgarse o esperar? Arriesgarse. ¿Preguntar o responder? Preguntar.
Y la que más le gusta a Joseph, ¿ciencia o fe? Fe. Muy bien. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ciencia o fe! Vamos a la pausa y ya volvemos con Jenny Vargas y más de Misioneros 826. Estamos en directo. 1, 2, 1, 2, 3. Give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. I won't give up on us. Hallelujah, hallelujah. Porque tú has sido lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me llena de felicidad. Has sido lo más grande de mi vida, mi patria viva, la esperanza de mi soledad. ¡Uy! ¡Muy bonito! ¡Ven para acá! ¡No, pero ven para acá! ¡No se me vaya! No, para tu pedacito, no. Quiero que te quedes tan solo un momento. Mírame a los ojos, no tienes que hablar. Jenny, ven, ven, ven. Aquí cuéntame una cosa. ¿Qué es para Jenny Vargas el amor? Ay, no, yo hoy estoy muy sensible. Qué horrible. No, estoy muy sensible. Dios, no sé Dios por está qué. Aquí presente. ¿Qué es el amor? El amor es... Para mí el amor es la libertad de dejar ser, así tengas que decir adiós. Wow. Es la libertad de dejar ser. Dejar ser al otro, así tengas que decir adiós para que pueda ser. Está muy bonito eso, ¿no, Luz Elena? Súper lindo. Qué bonito eso. Muy bonito eso. Que así como... Claro. Hay que reflexionar, hay que reflexionar. Pero vamos, de reflexionar vamos con Pilar Hermosa. Pilar, ¿qué dicen las redes sociales frente a nuestra pregunta de hoy? Una pregunta muy importante para poder todos en casa reflexionar frente a esto. Pili. Bueno, Francisco nos dice, fe, creerle a Jesucristo, lo importante es la vida eterna, es decir, si estamos con Él, mandamientos, sacramentos y abandonarnos, nada es tragedia. Lucar nos dice, la espiritualidad nace con nosotros mismos y nos lleva a través de la vida a cumplir con los principios inculcados de la vida cristiana. Ok. Hay una cosa interesante, Juan, y cuando uno habla justamente, me gustó una cosa que decía al inicio Luz Elena, y es que está muy conectado todo esto con la soberbia. Esa palabra me llamó mucho la atención porque hoy hablábamos justamente de qué es la humildad justamente en el noticiero. Y cada vez que uno es consciente de la soberbia, que se vuelve sincero cuando yo le digo a alguien algo que sea sincero de verdad, cuando reconozco que me equivoqué, cuando estoy dispuesto a siempre a pedir excusas, realmente uno es más humilde. Y para estar más cerca de Dios, simplemente hay que ser realmente humildes, ¿o no, Juan? Totalmente. Y es que muchas veces esas cosas que nosotros aparentemente pensamos que son malas, una enfermedad, una prueba que le llega a uno en la vida, que Dios lo permite, son para que nosotros crezcamos en virtudes. Nosotros superando esas pruebas, realmente es que logramos tener una felicidad completa, porque nosotros, si no tuviéramos pruebas, pues nuestra vida sería monótona y sería aburrida. Aburrida, sí. Totalmente. Yo creo que cuando aprendes a convertir los obstáculos en oportunidades, es cuando viene la evolución del ser humano. Si no tuvieras esos momentos difíciles, si uno hace un recuento de los momentos difíciles que ha tenido en la vida, se da cuenta que esos son lo que realmente te ha hecho y te ha forjado tu carácter y te hace ser hoy una mejor persona. Y te hace crecer además espiritualmente. Exactamente, claro. te une a Dios, te une sí, a las claro. cosas que sí, realmente claro. son la esencia y valen la pena en la vida. Vimos que Jenny se ha formado muy bien, de forma juiciosa en la actuación, en todo lo que hace. Pero tú que trabajas todo el tiempo en televisión, actuando, ¿te das cuenta que, digamos, los jóvenes están formados de verdad para ser actores reales? ¿Se ve eso? ¿Se siente eso? Pues no quiero satanizar a los jóvenes en general, porque hay una gran parte de los jóvenes que sí está estudiando, que se está formando, que no solamente lo están haciendo aquí, sino que salen a otros países, que incluso son famosos en otros países y ni aquí ni los conocemos. Okay. Y tienen esa mística por la actuación. Hay otro grupo que desafortunadamente, pues a la gente se le da lo que pide
y desafortunadamente hacen un curso, un solo taller, y pues ya saltan a la pantalla chica y a la pantalla grande, pero yo creo que esas cosas se van cayendo por su peso. Y pueden llegar a ser un personaje, dos personajes, y luego cuando necesitan el rigor de lo que hay detrás de la formación de un actor, pues no funciona. Entonces, sí creo que la formación tiene que ser para todo el mundo. Ahí nos vemos todo el tiempo, que hay que ser rigurosos. Pilar, estuvo con una cantidad de jóvenes. ¿Cómo te fue? Bueno, pues muy bien. Yo creo que esta pregunta cada joven la respondió como ellos quisieron realmente, entonces hay una variedad de respuestas, pero pues sí me llamó mucho la atención de que la mayoría de jóvenes que yo les preguntaba sobre su espiritualidad me decían no sé, y solamente uno de los muchos que pregunté, de que entrevisté, me dijeron que sí, que la oración es lo más importante, solamente uno. Entonces vamos a ver. Veamos. Hola, misioneros. Frente a una tragedia, no solo tenemos que estar preparados físicamente, sino también espiritualmente. La oración es una de las herramientas más importantes que tenemos los católicos para estar protegidos. Por eso hoy quisimos preguntarle a los jóvenes, ¿cómo creen que podemos estar protegidos espiritualmente frente a una tragedia? Yo pienso que hay que prepararse diciendo pues en nuestras mentes que todos tenemos nuestra hora, nos llega el momento de morir. Y así pues las personas que están a nuestro alrededor también tienen su momento. Y cuando alguien se va, alguien se muere, cercano o no, hay que entenderlo de ese modo, como que a todos nos va a tocar y eso hace parte del ciclo que hace que el mundo sea tan hermoso y tan, tan vivible, que como que hay un ciclo que se alimenta de la vida y de la muerte. Espiritualmente de las tragedias, no sé, la verdad no sé, o sea, es una pregunta que no la entiendo muy bien, de hecho. O sea, espiritualmente considero que no sirve protegerse de las tragedias, pues no las van a evitar de ninguna forma, ¿no? ¡Wow! Espiritualmente creo que más como allá, como pensar las cosas del aislamiento espiritual que tiene cada persona y como en lo que cada persona se refugia, de acuerdo a la espiritualidad de cada quien. Pero creo que es algo muy difícil de hacer. No sé, no tengo ni idea. Pues, no sé, estando pues calmados, en paz, tal vez, en un lugar donde no haya tanta tensión, puede ser. Espiritualmente, no sé. ¿Qué? Espiritualmente, pues, hay que hacer cosas buenas, igual uno no sabe en qué momento pueda suceder algo, ¿no? Entonces, pues, igual siempre ser positivo con la gente, ayudar. Y estar bien con uno mismo, que es lo más importante en un momento de tragedia, ¿no? Y siempre, ¿no? Para el momento que mañana hay un huracán, va a poner buena gente, no, sino siempre. Espiritualmente, es que no veo cómo podemos protegernos espiritualmente. Yo creo que es más en acción. Cuando uno tiene una tragedia, sufre mucho como por dentro y en su entorno, como la familia y eso. Entonces, yo creo que la familia debe estar preparada como para dar el apoyo incondicional a la persona que más se vea influenciada por la tragedia. Y pues eso, yo creo que el apoyo de tener una persona ahí para que le dé cariño, le dé amor y le dé buenos consejos es esencial para salir de una tragedia. Bueno, pues efectivamente sí nos tenemos que preparar y hay dos formas de prepararnos. Hay una forma de prepararnos materialmente, que ya lo hablamos en un programa. ¿Se acuerdan cuando tuvimos una persona que nos acompañó de la Cruz Roja? Sí, que nos contó puntualmente cómo se hace eso, el protocolo. Pero espiritualmente es lo más importante, y en este momento voy a hacer la invitación a todos los jóvenes para que se acerquen a Dios, porque es muy importante tener a Dios en nuestro corazón y entenderlo. Entonces voy a hacer una analogía muy sencilla. Entonces vamos a decir, ok, yo veo a muchas personas que hablan de París y que París es muy chévere, que vaya a París y que París. Ay, a mí no me sé encanta qué. París, yo sí quiero volver a París. Entonces, ¿cuál es la analogía? Cuando tú dices, ok, yo no conozco París, ¿qué pasa? Es lo mismo cuando pasa en la religión católica. Yo estoy aquí y veo un montón de personas que dicen, ay, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo no sé qué, pero yo no siento nada, porque no lo he vivido, ¿cierto? Porque no he ido a ese París en la analogía. Entonces digo yo, ok, ¿qué hay que hacer? Dios le pone a uno personas alrededor,
amigos, familiares que te hablan de Dios. ¿Tú qué debes hacer? Oírlos, ir empezando a conocer quién es Dios, ¿sí? ¿Qué hace Dios en las personas? Ver los testimonios de esas personas. Eso es lo mismo que tú dices, ok, voy a oír todo lo que dicen de París. Listo. Ahora, de pronto esas personas conocen a alguien más, ejemplo, un sacerdote. En el ejemplo de París puede ser, esas personas conocen a un guía. Entonces, ese guía me va a ayudar a mí a conocer la historia de París. Ese sacerdote me va a guiar espiritualmente para conocer más a Dios, para poder amar a Dios. Pero, ¿qué pasa? Hay un momento en que uno está solo y uno dice, ok, voy a abrir el Atlas, el libro, y voy a buscar dónde queda París. Me dice continente europeo, país Francia, capital París. Así es como yo debo conocer a Dios, coger la Biblia, abrir la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y empezar a leer y empezar a saborear la palabra de Dios. Y luego voy a París y ahí me encuentro en la analogía con algo muy hermoso, una torre gigante espectacular, ¿cierto? Entonces la analogía va, quiero estar con Dios. ¿Dónde me encuentro con Dios? En la Eucaristía, uh-huh. En la misa, comulgando. Si no puedo comulgar, como lo dije al principio del programa, voy al sacramento de la confesión. Si necesito, me da pereza ir sola, no puedo ir sola a París, necesito una compañía. La Virgen María te acompaña, es nuestra intercesora. Te agarra de la mano y te lleva a donde está Jesús. Eso lo podemos hacer. Entonces buscamos esa compañía para que nos lleve a nuestro destino, que es París. ¿Y qué tal si subimos la Torre Eiffel y llegamos a lo más alto? Ese es el objetivo que nosotros tenemos, llegar al cielo, a nuestra felicidad, a la verdadera felicidad, al verdadero amor, a la verdad. Eso era lo que quería contarles, que pues me Elena, parece que es, puede ser más fácil para entenderse, ¿no? Qué linda analogía, ¿no? Porque ahí tenemos la importancia de cómo podemos llegar realmente a lo que tú dices, que es importante, es poder saborear a Dios, vivirlo, un día decir ese sí rotundo a Dios, y creo que es una perfecta analogía. Vamos a la pausa, pero antes vamos a dejarle una tarea a nuestra Jenny. Jenny, atención, tarea. ¿Cómo debemos protegernos espiritualmente de las tragedias? ¿Nos lo cuentas ahora, al regreso? Al regreso. Porque ahora va Juan y nuestra bella voz. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave the message at the tone. Cause they, I swear, I'm not doing anything. Hallelujah, hallelujah. Tonight. Señores, hoy está contundente, María Le Perfecto. Wow, ¡qué maravilla! ¡Impresionante! Les recordamos, los invitamos a que entren a www.misionioveros.com y por supuesto no olviden el rosario todos los miércoles. ¿A qué hora? 7 de la noche. 7 de la noche, perfecto. Estamos ahí pendientes y dejamos algo muy en punta. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bien. ¿Cómo hacer aquí? ¿Puedo? Sí. Oye, mira, le hicimos una pregunta a nuestra invitada, ¿cierto? Y la pregunta la recordamos para todos ustedes. ¿Cómo debemos protegernos espiritualmente ante o de las tragedias? Y Jenny nos iba a responder la pregunta. Bueno, ok. Yo siento que el perdón es la respuesta. Cuando hay perdón, hay mucho amor. Cuando hay perdón, hay la posibilidad de resarcir todo ese daño que se ha podido hacer.
al mundo, a la naturaleza, a los seres humanos cuando nos herimos en ciertas circunstancias, y el perdón es el bálsamo para el alma. Entonces creo que es la demostración más grande de amor, y el amor mueve el mundo. Y creo que el amor produce una energía tan grande que, sumada los unos con los otros, hace que todo esto se decante, hace que podamos tener una reunión y pensar en Dios, hablar de Dios, orar. La oración creo que es lo más poderoso que puede haber en el universo, y si hay más de dos personas, pues muchísimo más potente. Qué bonito. Entonces, siento que ese es el camino, porque los desastres naturales también nosotros los generamos con nuestros actos, con nuestro odio, con nuestra rabia, hablabas de la soberbia, hablabas de la envidia. Todo tiene energía, todo es energía en movimiento. Está comprobado científicamente que si al agua yo la tomo y le hablo, científicamente las partículas cambian. Entonces imagínate lo que le pasa a un ser humano cuando lo agredo. Imagínate lo que le pasa a la naturaleza cuando lo agredo. Entonces, cuando hay perdón, hay amor. Y si hay oración en conjunto, la naturaleza puede calmarse un poco y Dios está con nosotros. Cuando hay perdón, hay amor. Y atención, y cuando hay amor, está Dios. Oiga, rápidamente, vamos con los pero una cosa rápidamente. En la soledad está el paro, ¿eh? Yo quería salir y vi a un par de muchachos pelados de 19 años, así, como el tipo parque. Ven, dame la espalda, así, así, cada uno, cada en su... No, pero no me empujes. Oye, no, ¿te estoy empujando muy duro? Y lo bonito era que la chica estaba leyendo algo y el muchacho estaba haciendo el Santo Rosario. Eran las 11 de la mañana y eso me pareció un cuadro bellísimo. Tomé la foto y la tengo en el celular, pero se acabó la batería. Ah, yo la quiero. Pero, ¿cómo? Yo la quiero ver. Sí, ya tenemos. Oye, pero bueno, ¿qué tenemos en los tweets? Pero no me empujes. Luz Marina nos dice: debemos conocer las advertencias que Dios nos hace y prepararnos espiritualmente para fortalecer la fe con la esperanza de llegar al cielo. Carlos nos dice: estando en gracia de numeral Dios, confesión frecuente, Eucaristía diaria si es posible, numeral Santo Rosario, lectura de la Biblia, estar en oración siempre. Qué bonito eso. Y llega un momento muy importante, fundamental. Jenny, nuestra invitada, Jenny Vargas, gran actriz colombiana, una mujer emprendedora, empresaria y mucho más. Y a ustedes que están ahí justamente en la casa, hoy vamos una vez más. Creo que este espacio debe ser lo que Dios quiere y es 100% generoso. Y cada jueves compartimos con ustedes los mensajes puntuales que Dios le envía a la misión hace más de 19 años. Y hoy, Luz Elena, tenemos unos mensajes bien contundentes para que todos pensemos y reflexionemos frente a ellos. Ok, sí, voy a leerles los mensajes sobre los desastres naturales relacionados con el fuego, es decir, volcanes, incendios, llamas, el sol. Y voy a empezar con Colombia por el pedido que ustedes nos dijeron. Mensaje recibido julio 24 del 2009. El nevado de Ruiz bota deslave a la ladera, se ve la huida de las aves. Julio 25 del 2010. La lava baña a Cali, Cali ve eso en el clareal del día, sale. Mayo 16 del 2008, un sismo con fuerza aterradora en Neiva, hedor de azufre sale de la tierra y va a la cima, la lava va a ese sitio y arrasa lo verde. Abril 19 del 2007, va ola de lava a aldea del Huila. Mayo 23 del 2010, arde pasto, trona galeras. La tierra se mece, se eleva ceniza, velo se hace y no se volará allí en semanas, queda aislada y sin ayuda. Septiembre 27 del 2007, sale gas, hace caos en Ipiales, se caen casas. Ahora vamos con África. Febrero 21 del 2008, al sur de Túnez arden aldeas, el sol las asola. Vamos con América. Febrero 27 del 2016, en el monte Elena brota lava y su entorno se ve rojo y azul. Abril 2 del 2001, explota la parte este del Elena, se arantea, se parte, este SOS ya está. Mayo 9 del 2010, la tierra en Estados Unidos se muere, en llamas están, el sol hace esto, no aman a Dios. Octubre 2 del 2008, lava a Estados Unidos, desola al país, la lava entra a las calles por todo lado. Abril 23 del 2007, en Nassau, Bahamas, se alza una ola de barro. Hay llamas, llora Nassau. Julio 25 del 2013, en Puebla, México, se agrieta el pueblo. En el suelo se encontrará lava. Marzo 12 del 2008, aldea
en el sur de Perú arderá, la lava va y se inunda. Mensaje recibido en noviembre 28 del 2007. En Lima sale lodo, ven que sale de la selva, atentos, atentos, se creció a luz. Junio 29 del 2015, ceniza y humo bajan del cielo en Salta, Argentina, y en Río de Janeiro arrasará a hijos. Enero 11 del 2016, en Canadá cae candela de los cielos. Febrero 22 del 2008, se dan llamas en Maui, Hawái, y padecen de peste. Febrero 26 del 2010, en Haití la tierra se ondula y en Canadá se alza lava, varía la tierra. Mensaje recibido en el año 2000, en Perú arde lava, arrasa y mata a los habitantes, sufren los efectos. Perfecto. Jenny, queremos invitarte a ti y a todos los televidentes a que ingresen a www.misioniboeros.com y revisen los mensajes, los lean, los compartan. También se den cuenta porque estamos hablando justamente en este mes de este tema puntual. Ahí está todo perfectamente como Dios ha querido organizarlo y queremos que ustedes lo conozcan. Y lo más importante para estos mensajes, para que eso se detenga, lo que nos hay es que hagamos gigantes cadenas de oración. Sí. Eso es lo que realmente nos va a ayudar muchísimo. Mi Jenny, querida, tienes, por ejemplo, ¿cómo reaccionarías frente a un desastre? ¿Tienes algo previsto para un posible desastre en nuestro país? ¿Cómo sería esa reacción? Pues yo creo que por todo lo que ha pasado en los países vecinos, debemos estar preparados. Sí. Tengo cosas muy básicas, pero yo creo que si nos falta más información, más programas como los que me contabas que se hicieron, de las cosas puntuales que materialmente debemos preparar. Sí, esa maleta de vida. Sí, esa maleta de vida que llaman. Yo tengo algunas cosas regadas, entonces eso puede ser un desastre. Okay. Pero creo que sí es muy importante poder tenerlas a la mano, saber en dónde están, armar un paquete, decirle a los niños. Hace poco hubo un simulacro, creo que fue ayer, antier, hubo el simulacro en Bogotá. Sí. Y la gente decía por las redes que muy poca gente salía, era como, ¿para qué? Pero es necesario hacer esos simulacros porque si no, no vamos a saber cómo reaccionar, Dios no lo quiera. Eso demuestra lo que pasó ayer a las 10 de la mañana en todo Colombia, es que no estamos preparados para un desastre natural. No, definitivamente. No. Creo que es una cosa de cultura, una cosa cultural. Es de aprender cómo lo hacemos. Y la pregunta es, ¿no hay cultura y también estamos preparados espiritualmente? Seguramente porque no. Si no hay cultura y no estamos preparados en eso. Si no estamos preparados en eso, mucho menos estamos preparados en la parte espiritual. Claro, creo que eso es fundamental. Es algo que nos tenemos que cuestionar. Totalmente. Y creo que si bien es cierto que no sabemos, no podemos prever qué va a pasar, sí podemos elegir la actitud ante lo que va a pasar. Claro, y por lo menos estar en gracia de Dios. Cualquier cosa puede pasar, pero que estemos en gracia de Dios. Entonces es importante para un futuro posible desastre natural estar preparados físicamente, pero fundamental espiritualmente. Si estamos espiritualmente preparados, Dios ahí nos va a cuidar como hijos suyos. 1, 2, 1, 2, 3. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que... Aleluya, aleluya. Estamos de regreso en Misioneros en Directo, como todos los jueves, 8:56. Esto corre rápidamente, pero... Jenny tiene proyectos maravillosos. Jenny, ¿en qué estamos en este momento? Bueno, varias cosas. Varias. Ayer, antier, fue la premier de la película El Ñero Ñero 7-2. El año pasado tuvimos récord en taquilla con la primera. Okay. Y ahora se llama Comando Jungla, que es en la selva, y esta es una nueva misión. Allí estoy como coprotagonista en compañía pues del gran comediante Hassam, que es increíble. Okay. Y esta película está buenísima. Okay. Así que no se la pierdan, a partir del 2 de noviembre está en todas las salas de cine Colombia. Otra invitación, acabamos de estrenar obra de teatro. Es okay. Una obra de teatro que está en temporada, se llama La Brujita Buena Millennium y está en Cabaret Kids. Allí la podrán ver todos los domingos a las 11 de la mañana, súper invitados, todos los niños, adultos, es súper divertida con un excelente elenco. Y también está en una serie siendo la esposa del gran cantante José José. Muy bien, pero ¿qué aprendimos realmente hoy, señores? ¿Qué aprendiste hoy, Pili?
Aprendí que todo el tiempo tenemos que estar conectados con Dios y así a cualquier tragedia no vamos a tener miedo. María Alex, ¿qué aprendimos hoy? Que hay que estar preparados desde ya, o sea, ser vigilantes como nos dice Dios en su palabra. Y creo que una pregunta que nos puede servir mucho es, apenas me levanto y antes de dormirme, si Dios me llama ya, ¿estoy preparado para responderle? Creo que si nos hacemos esa pregunta todos los días y trabajamos para ello, vamos a estar preparadísimos. Perfecto. Juan, ¿qué aprendimos hoy? Que definitivamente sí hay que tener una preparación espiritual y es estar en gracia de Dios. Como lo dice la misma Biblia, tenemos que ser juiciosos y construir nuestra casa sobre la roca para que cuando llegue la tempestad, los vientos, no la tumbe nunca, sino que se mantenga firme. Luz Elena, hermosa, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, que lo importante es prepararnos espiritualmente, eso es lo importante, y recordar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, acompañados de la Virgen María, nada nos pasará. Jenny, ¿qué aprendiste hoy? Que definitivamente mi amado Jesús es verbo y no sustantivo, que las acciones hablan por sí solas, que todo esto es maravilloso y aprender de Él es maravilloso, pero si nuestras acciones no son buenas, no tenemos a Dios en el corazón. ¡Qué bello eso! Rápidamente, ¿tus redes sociales? Mis redes sociales, rápidamente, Jenny Lu Vargas en Instagram, arroba Jenny Lu Vargas, en Twitter estoy Jenny Lu Rayal Piso Vargas, y un saludo muy especial, porque por no me favor, lo perdonaría. Claro que sí. Allá en Santa Marta, a dos seres que adoro, está Jorge Monge, que se está recuperando de una operación, a quien es como un padre más. Perfecto. Para mí. Y Aura Osorio, los adoro. Dios los bendiga, que sigan ese camino de Jesús, porque ella es fiel devota de la Virgen y reza el rosario. Sé que le encantó esta entrevista. Miles de besos para todos y para todos mis familiares. ¡Mua! Perfecto. Y nos encantan también los compromisos. Bueno, bien. ¿Qué compromisos? ¿Preparada? Ay, Dios, más preguntas de... ¡No! De esa que... ¿No? No, no, no. Ok, no. Ahora me van a comprometer. Exacto. Te comprometes a amar a Dios sobre todas las cosas y a promover ese amor a través de tu trabajo. Me comprometo. ¿Te comprometes a ser testimonio de Dios en tu vida personal y evangelizar con tu ejemplo? Lo intento todos los días, pero no es tan fácil. Muy bien. ¿Te comprometes a poner tu talento y tus conocimientos al servicio de los demás? Los tengo a disposición de Dios. Excelente. Entonces eres una misionera honoraria. Muchas felicidades. Un aplauso para Jenny Vargas, nuestra invitada de hoy. Jenny, preciosa. Gracias por acompañarnos. Mis bendiciones. Dios te bendiga. Pero mira, por favor, vas allí, como todos los invitados, a poner tu firma en este muro. Sí. Ya sabes, esa es tu casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y les queremos recordar redes sociales de Misioneros todo el tiempo ahí abiertas para que ustedes nos cuenten acerca de lo que quieren. Y lo más importante, sepamos que sus oraciones cada vez aumentan para que todos juntos hagamos una gigante cadena de oración en el mundo entero. Eso quiere Dios a través de la misión IOEROS. Así es, recuerden, la página web es www.misionioeros.com. Recuerden también, el Instagram es misión_io_eros. Y la de Facebook es Misión IO Eros. Y la de Twitter es Misión IO Rayal Piso Eros. Y el rosario los miércoles a las 7 de la noche. Muy bien. Muy y bien. El programa en vivo. Los jueves a las 8 de la noche. De la noche. Preciosa, vamos rápidamente a nuestra selfie. Aquí está, la vamos a tomar. Aquí.